opción y nos vemos en nuestra próxima emisión. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. A continuación, Noti 9 de la mañana. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, me da muchísimo gusto, como todos los días, saludarle desde muy temprano, aquí en el Centro de Operaciones de Canal 13, ya en el estudio Noti 9 en Villahermosa, Tabasco, México. Sabe que a partir de este momento puede ya contactarnos, mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones, alguna queja que tenga en su villa, en su ranchería, en su poblado, en su comunidad, en su fraccionamiento, en su colonia, en donde usted se ubique, gracias a la magia de la televisión, puede hacernos llegar esta información y aquí la damos a conocer para que la autoridad pueda escuchar y pueda resolver la problemática que usted tiene en donde se ubique. A partir de este momento puede entrar en comunicación a través de las redes sociales, nuestro portal digital www.canal9tabasco.com, y desde ahí lo invito a que desde ahí siga la transmisión en vivo, pero también si usted quiere empezar a navegar en la red social más popular en el mundo como es el Facebook, hágalo a través de nuestro portal digital www.canal9tabasco.com, precisamente para que conozca lo que ha acontecido en las últimas horas en Tabasco, en México y el mundo, sí, a través de nuestro portal digital, pero también a través de la cuenta oficial del noticiero en Twitter, @noti9, y a través de la de un servidor en Twitter igual, @lopezconde17. Si lo que usted quiere es ver la programación diversa, vasta que tenemos en el canal, puede hacerlo a través de YouTube en Canal 13 Villahermosa. Ya sabe que pues es un ejercicio que ya se está haciendo una costumbre, realizar enlaces en qué vertientes o en qué orden. Un país, un estado y un municipio. Esa es la dinámica que hemos hecho a partir del inicio de la pandemia del coronavirus y lo seguiremos haciendo hasta el fin de la misma. Y hoy toca enlace a Estados Unidos, a Miami, Florida. Ahí está una tabasqueña que está radicando allá. Usted escuchará a la tabasqueña platicándole su experiencia precisamente viviendo en Estados Unidos, en esa parte de Miami, Florida. Y este ejercicio lo hemos hecho para conocer la opinión de los tabasqueños. Es muy importante llevarle a usted la opinión de los suyos que están fuera de Tabasco y más allá de las fronteras del país, como el caso que vamos a escuchar el día de hoy. También lo haremos al estado de Oaxaca. Ahí platicaremos con una notaria pública que precisamente tiene el conocimiento de lo que está aconteciendo en este momento en aquel estado, qué están haciendo las autoridades al respecto y qué están, cómo están convenciendo a la gente para que permanezca en casa y terminar con este problema del coronavirus a la brevedad. Y también seguiremos haciendo los enlaces a los diversos municipios. Hoy va a escuchar el testimonio de Huimanguillo, Tabasco, y ayer lo hicimos en Emiliano Zapata. Así que estas son las opciones que esta mañana tiene y gracias por permanecer con nosotros. Ya sabe que en nombre de todo el equipo que hace posible Noti 9 le damos la más cordial bienvenida. Y esta es una producción de Grupo Alvavisión México. Óptica Central, Hospital de Lentes, presenta Jonuta. Es el único municipio de Tabasco libre de COVID-19. El estado suma 21 defunciones y hay 210 casos confirmados de la enfermedad. Esto lo informó la Secretaría de Salud del estado. Se duplicó el número de trabajadores del Ayuntamiento de Centro que tuvieron que ser enviados a sus casas durante la pandemia del COVID-19. Esta mañana le presentaré la historia de Víctor, que para ayudar y ayudarse, vende cubrebocas en los cruceros de las avenidas de Villahermosa.
Y endurece la mano. Anuncia el gobernador de Quintana Roo medidas más severas para salvar vidas y evitar más contagios del COVID-19. Siete de la mañana con 33 minutos. Yo soy Gerardo López Conde y esta es la información. Jonuta es el único municipio libre de COVID-19. El estado suma 21 defunciones y hay 200 casos confirmados de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud del estado. Señalaron que hay 365 casos sospechosos, 511 casos negativos y que se han recuperado la enfermedad 51 pacientes. La institución además lamentó el deceso de una niña de un año de edad originaria del municipio de Huimanguillo, quien tenía síndrome de Down y cardiopatía congénita. Lamentablemente falleció a su llegada al hospital del niño por complicaciones. En cuanto a los casos confirmados, están distribuidos en 16 municipios y se atiende a una persona de Reforma Chiapas y a otra de Jalapa, Veracruz. Escuche bien los datos del día de hoy. Y desde luego el reporte de ayer, pero escúchelo a partir de ahorita. Centro ya tiene 145 casos. Nacajuca, 13. Comalcalco, 10. Jalapa, 9. Cárdenas, 7. Paraíso, 4. Lo que es Emiliano Zapata y Huimanguillo tienen 3. Tenosique, Centla, Jalpa de Méndez, Macuspana, Cunduacán y Tacotalpa tienen 2. Y Balancán y Teapa solamente 1. Ahora, en cuanto a los pacientes hospitalizados por alguna enfermedad respiratoria grave, en total son 79. De los 54 son hombres y 25 mujeres. Imagínense, más hombres que mujeres. 5 se reportan muy graves, 40 graves, 30 delicados y 4 estables. Del total, 40 tienen diagnóstico confirmado de COVID-19 y 39 aún esperan resultados de laboratorio. Y Jonuta no tiene ninguno. Afortunadamente, ese municipio aún no registra alguna cifra. Para ayudar, escuche esta historia, para ayudar y ayudarse, don Víctor vende cubrebocas hechos en Guadalajara y que pasan por filtros sanitarios antes de llegar a Tabasco. Mire esto. Víctor Domínguez es un joven que por necesidad debe salir. Así como él, muchas personas no pueden quedarse en casa, por lo que ha buscado ganarse el sustento diario con la venta de cubrebocas, objeto que en estos tiempos son muy requeridos. Sin embargo, a diferencia de otros cubrebocas convencionales, y los cuales en muchas farmacias se encuentran agotados, estos son fabricados con pellón y filtro, que impiden la filtración incluso de gas pimienta, además de pasar por un filtro de sanidad antes de su llegada a Tabasco. Traen pellón y son de filtro, son lavables. Como puede checar, joven, eso no les pasa nada, se le puede meter gas pimienta y no le va a pasar. ¿Sí? Comentabas que estos pasan un filtro de salud. Sí, en Acayucan. De otro, para pasar de allá para acá, nos checa seguridad en sanidad, que es la Guardia Nacional y la Marina. Nos destapan uno de estos para que ellos lo revisen. A ellos, al revisar, nos dejan pasar el producto. Señala que muchos cubrebocas no están hechos con esta medida de seguridad y por lo mismo nos cuenta que la gente se muestra renuente a comprarlas. Sin embargo, otra ventaja es que se pueden lavar y son reutilizables. En el centro están vendiendo a 10 pesos, no sirven. 10, 20, 35 pesos no sirven. Eso no, hermano, están filtros, están pellón. A veces la gente se le hace caro 50 pesos, 40 pesos. Uno trata de, yo más que nada trato de sobrevivir por necesidad. Ahora sí que dicen, trato de salvar vidas. Más que nada para que yo también salve vidas. Sí. Eso, como puedes ver, se lavan. Nosotros, para poder pasar de allá para acá, nos lo revisan. Ellos se lo ponen, como puedes ver, trae pellón. Adentro trae un filtro. Adentro de ese pellón trae un filtro. Para que la gente, ahora sí que son lavables. Son parecidos a la tela, pero no son de tela. Son dobles también. Son dobles. Hay unos que parecen tela, pero no son de tela, como puede checar el material. Aún y cuando este artículo es en la actualidad uno de los más solicitados, Víctor reconoce que no hay mucha venta. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir y poder apoyar también fue uno de los motivos por lo que comenzó con la venta de estos cubrebocas. Está crítico, más que nada la gente, pues no hay dinero.
estar así que está dura la situación, como lo podemos ver. Yo le digo a mucha gente, y más que nada a mi familia, yo no recibo ningún apoyo de nadie, más que de Dios, y más que nada confío en Él, que salga toda esta gente ahora, así que no nos pase nada. No, hay que quedarse en casa, más que nada, hay mucha gente que no lo hace, traen a sus niños, y mucha gente se le digo, no señora, piden a su familia. También, yo sé que me voy a morir algún día, pero no quiero llevarme a mi familia, pues que nada, más que nada la necesidad, carnal, yo trabajo en la calle, ¿sí? Y pues viendo la situación, que no hay trabajo, más que nada, trabajo mucha gente sí hay, pero yo no tengo estudios, carnal. Y aquí te piden un set de requisitos, pues yo le pido a Dios, ¿no?, que salga adelante. Y dije, pues, si la gente me echa la mano, yo por qué no echarle la mano a la gente también, cuidándose. Por eso los traigo, carnal. Me los mandan de allá para acá. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Obando, 13 Noticias. Se duplicó el número de trabajadores del ayuntamiento de Centro que tuvieron que ser enviados a sus casas durante la pandemia del COVID-19. Esto lo confirmó Juan Jesús Balcázar Méndez, secretario seccional del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado. Sobre todo nos preocupan las dos áreas operativas más importantes, que es SAS y lo que es limpia, la recolección de basura. Estamos teniendo el cuidado ahí, se les está dando los guantes, se les está dando cubrebocas. En cuanto a SAS, igual se les está dando lo que hemos podido ver y se ha aplicado vacunas, que es un momento más, igual se va a explicar. Si están sanitizando áreas con el personal que nos quedó, así como en salud los médicos y enfermeras son héroes, aquí para nosotros los trabajadores que hoy tenemos activos son héroes también, porque pues igual están expuestos, pero pues alguien tiene que recoger la basura, alguien tiene que dar el servicio de agua, alguien tiene que ver los servicios que se requiere la ciudadanía. Son los que están recogiendo la basura, son los que están viendo lo de los lavando las cisternas o los filtros en las plantas de tratamiento, el suministro de agua, reparaciones de tuberías, de drenaje, de aguas negras, de aguas blancas, o sea, todo el proceso de que estamos, que no se puede tener, las áreas de alumbrado, las áreas de jardinería, el equipo, sobre todo el equipo que hoy en día está sanitizando, que ustedes han visto a través de los medios, los mercados, los hospitales, son personal que está con nosotros. Y hoy en día los panteoneros, igual que en su momento, se les va a dotar ya, se requirió el equipo necesario por todo el proceso que llevan. Gracias por todos sus mensajes al 99-32-67-98-22. Para nosotros es importantísimo saber qué están viviendo ustedes en sus lugares, en donde ustedes vivan. Hágalo y mándenos foto y video si los tiene. Y aquí lo pasamos. Vamos y volvemos. El Ayuntamiento de Centro informa. Sin bajar la guardia ante la pandemia mundial por el COVID-19, estamos realizando la limpieza general en calles y banquetas de los mercados públicos de Villahermosa y de los hospitales de alta especialidad. Con pipas hidrolavadoras desinfectamos a presión con solución especial para así sanitizar las áreas y contrarrestar el virus. Recuerda, tú también nos puedes ayudar. Quédate en casa. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. ¿Ve usted borroso? ¿Le lagrimean sus ojos? ¿Le duelen sus ojos? Esto puede representar una enfermedad más seria. En Oftálmica Láser contamos con toda la tecnología para tener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Oftálmica Láser, pasión por la perfección visual. Avenida 27 de febrero 1810. Óptica Central Hospital de Lentes tiene para ti la mayor variedad de lentes de las mejores marcas del mercado. Ven y elige el modelo de tu preferencia. Tenemos lentes completos con antirreflejantes, lentes completos con Blu-ray, lentes flat top. Además, el examen de la vista totalmente gratis. Aprovecha tu tarjeta de crédito y paga a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales. Óptica Central Hospital de Lentes. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Estás viendo Noti 9 de la mañana. Thank you.
7:43 a.m. Óptica Central, Hospital de Lentes, les ofrece marcas reconocidas como Polo, Carolina Herrera, Hugo Boss, Salvador Ferragamo, entre otras más. Cuentan con promociones todo el año para toda la familia, 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahí le hacen el examen de la vista gratis y si el personal detecta que tiene alguna patología, los canalizan inmediatamente con los doctores Carpizo, que como sabes son reconocidos en el estado. Visítelos en sus dos direcciones cuando pueda salir. Mientras hábleles, pero cuando ya esté esto normalizado, visítelos en la calle Zaragoza 708 Iona frente al Parque Los Pajaritos y en la calle Madero 910 frente al Parque La Paz. Llámeles, ahorita la opción es llamarles, llámeles al 99-31-3107-79. Si usted no ve bien o tiene algún detalle con su vista, pues ahí está la opción, Óptica Central, Hospital de Lentes. Y déjeme, le comento que de manera voluntaria, maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Morelia, Michoacán, de la carrera de Ingeniería Electrónica, escuche, reparan ventiladores artificiales de diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez más queda demostrado que los mexicanos nos unimos cada que el país lo necesita. Es por ello que maestros, alumnos y exalumnos del Instituto Tecnológico de Morelia de la carrera de Ingeniería Electrónica se han dado la tarea de manera voluntaria de otorgar sus conocimientos para dar reparación a los respiradores artificiales de diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son en total 113 ventiladores de diferentes marcas, entre pediátricos, de adulto, volumétricos y de presión. Y bueno, el proceso es, una vez que llegan los equipos, pues se limpian y se desinfectan. Después, posteriormente, se hace un inventario de cómo, de qué partes llegan, y hay unos que llegan incompletos. Y después de ahí, se clasifican por marcas y por paciente, pues, es decir, ahorita los pediátricos y los que son de adulto. Después de eso se asignan a unos investigadores, profesores investigadores que nos están apoyando, son 12 profesores investigadores y cada profesor tiene a su cargo entre promedio de 2 a 3 estudiantes. Estos estudiantes son voluntarios, se hizo la convocatoria interna para ver quién nos podía apoyar. Cabe resaltar que bueno, todo es voluntario, están poniendo aquí el esfuerzo para a ayudar un poco en esta pandemia y que estos ventiladores pues sirvan de emergentes para el caso en que pues si llegan a comprar. Ahorita la idea es que sean funcionales. Sin duda, para los integrantes de esta institución educativa, aportar su granito de arena en esta batalla contra el COVID-19 es de gran satisfacción, pues tienen en sus manos la oportunidad de dar esperanza para quienes salgan positivos a este virus. Es una satisfacción muy agradable, en el sentido de que regresamos algo de lo que la institución nos aportó. Y más que nada ante esta contingencia que ve el país, aportar los conocimientos en cuanto a equipo se refiere es algo muy satisfactorio. Como ven, con compañeros y profesores estamos viendo las pruebas de calibración de los equipos, que no haya alguna fuga, que tenga lo que viene siendo los valores reales para no afectar al paciente y no haya una falla dentro del hospital. Me enteré, perdón, por redes sociales, con un ex compañero también, que requerían apoyo. En este caso, yo tengo otro empleo, pero aún así hice un espacio para aportar los conocimientos. Juan Alfonso Salazar Torres, quien coordina y supervisa esta noble labor, expuso que es la misma institución, alumnos y exalumnos, quienes se encargan de las refacciones de estos respiradores, por lo que hizo un llamado al IMSS a apoyar con recursos para la reparación de los mismos. Algunas nosotros, las que podemos nosotros, otras estamos comprando, otras los exalumnos que tienen sus empresas que han trabajado han donado circuitos respiratorios, pero la verdad es que nosotros pensamos, no estoy seguro, que deben de tener el IMSS su stock de estos, que nos los manden, o sea que manden lo que más tengan de consumibles. Tienen una duración
tienen una caducidad los consumibles, pero en manera de lo posible, pues para no gastar ya mucho y así se tiene, pues complementar todos los equipos que aquí, y si no, pues se está haciendo la propuesta de enviar una cotización de todo, se hace un levantamiento total de ese consumibles, filtros, circuitos respiratorios, filtros de expiración y exhalación, sensores de flujo, celdas de oxígeno, que son las que son más caras de los equipos. Entonces, esa parte la estamos como que mediando, ¿no? Entre lo que nos dé el IMSS y entre lo que podamos sacar. Con imágenes de Jesús Tapia, informó para 13 Noticias Michoacán, Ulises Hurtado. Bueno, y es momento de ver qué ha pasado y qué está pasando en el país. Vamos, es breve. De acuerdo con lo contemplado en el Código Fiscal de la Federación, si los contribuyentes no cumplen con presentar la declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria y la autoridad fiscal les requiere hacerlo, pueden ser acreedores a recargos o multas que pueden ascender a miles de pesos. Las multas son de 14.230 hasta 28.490 pesos por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos, de 1.400 a 34.730 pesos por cada obligación a que este efecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por incumplimiento, de 1.400 a 17.370 pesos si se trata de declaraciones dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa. Sobre recargos, entre más tiempo haya pasado desde el que se debía presentar la declaración, más se cobrarán los recargos. Petróleos Mexicanos informó que existen casos sospechosos de COVID-19 en las plataformas Apcatún A, SAP C y MASE 801 en Campeche. En el caso de estas dos últimas plataformas, se intensificaron los protocolos de salud y seguimiento de casos sospechosos de la enfermedad, después de que se dieran a conocer posibles contagios en el complejo Apcatún A. Pemex realizó 31 exámenes médicos a empleados en este complejo, de los cuales 13 trabajadores se definieron como casos sospechosos y otros 2 fueron referidos al Hospital General de Ciudad del Carmen. Asimismo, se les realizó un exudado faríngeo y nasofaríngeo para aislamiento viral de COVID-19 a 2 trabajadores. La petrolera añadió que como resultado de la aplicación de los protocolos preventivos, el pasado 11 de abril, se identificaron 4 trabajadores con enfermedades ordinarias en el centro de proceso Apcatún A, por lo que fueron remitidos al servicio médico para su valoración y seguimiento de su estado de salud. Luego de que este miércoles se llevara a cabo una reunión virtual del grupo de países del G20, en donde aprobaron suspender los pagos de intereses de la deuda externa de los países más pobres del mundo, el secretario de Hacienda en México, Arturo Herrera Gutiérrez, compartió algunos detalles del encuentro. Herrera puntualizó que los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 reconocieron los efectos económicos del COVID-19. Son la situación más retadora para la economía mundial desde la Gran Depresión en 1929. Herrera Gutiérrez destacó que en México aún no llegamos a la fase 3 del coronavirus, que será el momento más crítico, por lo que se requieren instrumentos y medidas flexibles para adaptarnos a situaciones nuevas. Cabe mencionar que ante el acuerdo, se prevé que el G20 dé a conocer los acuerdos que se tomaron para apoyar a la población durante la crisis internacional por la superproducción de petróleo y los contagios de coronavirus. Y precisamente hablando de notas nacionales, expertos de la UNAM señalan que las próximas semanas va a tener un crecimiento exponencial el COVID. Por ello recomiendan que debe de existir un 80% de paralización de la movilidad en México. Entonces, esta es la recomendación de los expertos de la UNAM. Pero mire, déjeme, vamos a la correa de transmisión y a lo que vertebra el noticiero. Fíjese que lo que usted está viendo en pantalla es un reporte que hacen un grupo de atletas que se están viendo afectados porque no están saliendo a correr. Pues, ¿por qué? Porque están atendiendo claramente y puntualmente las recomendaciones de quedarse en casa. Pero están haciendo esta denuncia. Ellos comentan que las personas están yendo a correr
al parque El Jícaro. Seguramente lo ubica, es el parque por donde vivía Carmito. Ya sabe que hay un parque pequeño que es precisamente El Jícaro. Bueno, pues ahí están reportando este club de corredores que está llegando a caminar la gente, a sacar el perrito, a pasear, a correr incluso, y lo hacen en ese parque porque está un poco oculto, digamos, no está tan a la vista. Entonces aquí el llamado es a la autoridad, en este caso a Seguridad, Protección Ciudadana y Seguridad Pública, que precisamente, bueno, pues sí haga los rondines también a ese parque que está ahí donde vivía Carmito. Seguramente usted sabe dónde era. Justamente en ese parque El Jícaro hay un busto en honor a Carmito. En ese parque muchas familias, muchas personas están acudiendo a caminar, a correr, a pasear, como si esto fuera una feria o un parque, si es un parque, pero como si fuera una festividad, ir a caminar y no quedarse en casa. Entonces, la súplica que hace el Club de Corredores es precisamente esto. Oigan, si van a evitar o van a hacer que la gente se quede en casa, pues háganlo parejo. Entonces, hagan sus rondines a este parque para conminar a la gente a que se vaya a su casa y que no esté saliendo a caminar. Si no, los otros corredores van a decir, bueno, si ellos gozan de ese privilegio, ¿por qué yo no? Y con justa razón. Entonces, llamado a la autoridad para que vaya al Parque El Jícaro a decirle a esta gente que vaya a su casa a quedarse. Vamos y volvemos. Oye, te llegó el audio de WhatsApp. No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. La gente mayor, estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ser responsable y quédate en casa. Un mensaje de Grupo Albavisión México. De la mañana con 57 minutos. Y mire, escuche, tome en cuenta esto. En Puebla ya es obligatorio el uso de cubrebocas, así que si va a salir de casa por algo realmente necesario, úselo. Y lo más importante, cuídese, porque si usted se cuida, evidentemente nos cuida a todos. A partir de hoy, en Puebla el uso de cubrebocas en espacios públicos ya es obligatorio, y aunque en el decreto en el que se establece esta disposición no se prevén sanciones en contra de quien incumpla, se busca que en un acto de solidaridad y conciencia colectiva, toda la ciudadanía obedezca para así romper la cadena de contagios del coronavirus. Y no nos vamos a imponer sanciones por quien usa cubrebocas, pero es una labor de concientización diaria.
y disponer de los cubrebocas necesarios es una manera de incentivar su uso. Para motivar entre la ciudadanía al cumplimiento de este mandato, el gobierno del estado repartirá 500,000 de estos artículos, aunque hay quienes aún dudan de la existencia del COVID-19. Yo como que no le creo. ¿Por qué no cree que exista? A mí me agarró fuerte gripa, tiene como 2 semanas, pero ¿se me quita? Por eso yo como que no, yo pienso que lo que está pasando es que nos está afectando, no sé por qué el gobierno... O sea, hace esto porque, mire, a todos nos afecta. Sin trabajo y muchos que vamos al día, no tenemos con qué. Lo que pasa es que salí a trabajar, pero sí, no, la verdad no lo he ocupado. ¿Por? No he visto bien el motivo por usarlo. Y aunque también hay quienes sí creen que exista esta enfermedad, pero por un despiste o porque aún no los han comprado, no usan estos artículos. Oiga, joven, y preguntarle, ¿usted lo usa habitualmente y se lo olvidó? ¿Cómo está? No, sí lo traigo, pero no me lo he puesto. Oiga, joven. Sí lo uso. Oye, sobre el uso del cubrebocas, ¿lo estás utilizando o no lo usas? No lo uso. ¿Por qué no lo usas? Porque... pues ahorita no lo he comprado. La recomendación es que si usted tiene que salir de casa al trabajo, use cubrebocas, guantes, además de tomar sana distancia de al menos 1.5 metros, para así evitar contraer esta enfermedad. Con imágenes de Roberto Reyes, Luis Garnica, 13 Noticias. Bueno, si hay una obligación por parte del Estado de que los ciudadanos lo usen, hay que usarlo. Y bueno, pues eso ya queda de cada quien, ¿no? Creo que cuidándose uno, cuida a todos y hay que ser parejos en la protección. Bien, pues vamos a hacer nuestro enlace, pero antes déjeme decirle que el presidente Trump dijo que el pico de los contagios prácticamente ya lo pasó a Estados Unidos. Y vamos a Miami, Florida, con Patty de la Cerda Pico, precisamente para que les platique lo que está ocurriendo allá. Ella es tabasqueña. Y usted sabe que el noticiero que inició con los enlaces a tabasqueños viviendo fuera de nuestras fronteras fue precisamente Noti 9 de la mañana de Canal 13 y vamos a seguir la misma tradición. Si lo hacen los otros, bienvenido, qué bueno, pero los primeros fuimos nosotros. Patty, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenos días. Hola Gerardo, buenos días, un saludo para todo el auditorio, qué gusto poder saludar a toda la comunidad tabasqueña, un beso grande desde Miami. Gracias, Patty. Bueno, pues como una tabasqueña que eres, ¿qué nos puedes decir con respecto al coronavirus en Estados Unidos? Sabemos que pues allá se está viviendo esto muy fuerte y sobre todo pues hay muchas muertes con respecto a lo mismo. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a esto? Mira, fíjate que toda la Florida está ahorita bajo una orden de confinamiento obligatorio que está manteniendo cerrados básicamente casi todos los negocios que no sean esenciales, y obviamente a las gentes en sus casas, salvo los que tengan que salir a comprar productos básicos, trabajar para ir a casos especiales, los que son doctores, los que son enfermeros, y hay gente que todavía se mantiene saliendo a hacer ejercicio físico en áreas abiertas. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que básicamente el sistema educativo, además de que va a recibir una ayuda, por el momento no va a abrir o no parece que pueda reabrir el curso escolar hasta que empiece nuevamente el ciclo hasta agosto. Entonces se habla de que los niños básicamente van a seguir haciendo homeschooling desde sus casas y los padres van a tener que adecuarse a todo esto, ¿no? Es uno de los grandes cambios que hemos tenido que vivir aquí en Estados Unidos y me imagino que en el resto del mundo. Las cárceles también están siendo un grave punto de infección, en lo que es aquí, por ejemplo, en la Florida, la pandemia ya ha afectado, hay 58 casos, entre ellos también hay guardias y los presos, porque pues es más difícil mantenerlos alejados unos de los otros. Y hay ciertos casos que han cobrado pues ya vida aquí en Florida, se habla de 614 personas que han fallecido por el coronavirus y que se elevaron las cifras a 22.519 personas ya infectadas hasta el día de ayer. Eso viene siendo como un aumento de un día para otro de casi 1.000 personas adicionales de un día para otro. Cosas que esta situación es tan preocupante porque no es solamente la cifra de las personas que se enferman, sino lo rápido que esta enfermedad pasa. Y por eso se ha pedido y ya es básicamente casi obligatorio que la gente salga con mascarilla, sobre todo si va a ir a lugares cerrados como
si vas a ir a comprar comida, si vas a ir a un lugar que no esté al aire libre, es casi obligatorio que todos los empleados estén, bueno, los empleados es obligatorio que estén con mascarillas, pero la gente que asista a comprar, por ejemplo, en los supermercados, es muy importante que vaya con las mascarillas y demás. Hay una ciudad aquí en Miami que es como una zona residencial súper exclusiva que se llama Fisher Island, donde la preocupación es grande porque casi la mitad de la gente que vive en esta área, que por cierto es una área residencial súper exclusiva, o sea, las personas que viven ahí básicamente tienen una fortuna de por lo menos 2,5 millones de dólares para arriba. La mayoría de las personas que viven ahí tienen más de 65 años. Entonces la isla lo que hizo es que mandó a comprar pruebas para casi los 800 habitantes que hay en la ciudad, bueno, en esa zona residencial, que de hecho no se puede entrar más que por barco o por helicóptero, para tener seguro quiénes han sido los contagiados y quiénes no, para que puedan tener medidas de seguridad pues más fuertes dado a la edad de las personas que están ahí. Sí, desde luego, Fisher Island es una isla donde están los magnates, incluso artistas, actores. Correcto. Tienen ahí sus casas y evidentemente esta protección que ha obligado a tener esta isla privada, pues evidentemente habla de lo que interesantemente nos estás platicando, porque son personas que viven arriba de 65 años y son los más expuestos. Ahora, en torno a esto, comentarte, ¿qué ha dicho la autoridad en torno a ya terminar con estas medidas preventivas? ¿Por qué? Porque lo que es Alemania, ya ellos están hablando que a partir del 4 de mayo, pues ellos ya levantan cortinas, reactivan sus comercios y empiezan las clases. Y bueno, pues esto va a comenzar a ser pues prácticamente el común denominador en todos los países, quiero yo pensar, porque cuando uno empiece, los otros no se pueden quedar atrás y van a decir, oye, si ya Alemania va a comenzar y va a levantar la cortina, ¿por qué nosotros no? ¿Hay algún pronunciamiento en torno a esto? Sí se habla de un plan para reactivar la economía, pero no se ha dado fecha, ya que ahorita hay por lo menos unas 2,600 personas que están falleciendo diariamente en Estados Unidos por el coronavirus, ¿no? Realmente el país más afectado en este momento y donde está creciendo a mayor velocidad es Estados Unidos, y también se quieren tomar pues medidas que no sean tan rápidas hasta que no veamos, sobre todo el próximo mes, que es decisivo, ver hacia dónde, si están bajando, si la curva está sosteniéndose o si se puede o podría llegar a declinar, que es lo que todos estamos esperando. Sin duda hay negocios que siguen adelante. Hay gente que está ayudando, por ejemplo, los Estefan han hecho algo bastante... Bueno, ellos se caracterizan siempre por ayudar en casos de desastres, de huracanes y demás. Ellos tienen varios restaurantes. Uno de ellos está en Miami Beach. El restaurante lo siguen teniendo abierto porque quieren que los empleados sigan teniendo trabajo y obviamente están yendo con máscaras, guantes y todas las medidas necesarias. Y están regalando la comida diariamente. A la regalando gente que asiste, la comida. Obviamente, gente de escasos recursos. La comida se les está dando gratis y ellos mismos están mandando a ciertas áreas de la ciudad que a lo mejor son un poco más desabastecidas o que no tienen las mismas posibilidades económicas que la gente que vive en Fisher Island, están mandando ayuda, tanto de papel de baño, comida y despensa. Pues mira, qué interesante esto de regalar comida, y gente que en verdad lo hace. Y déjame traerte al estado, que es tu estado, es tu terruño. En Zaragoza, en la calle Zaragoza, hay un señor que está regalando comida, imagínate, también aquí hay gente muy buena. Yo lo vi, don Manuel, que está regalando tacos, y esa es también la parte bonita de toda esta pandemia, de todo lo que está pasando, ¿verdad? Que hay gente que tiene un gran corazón. Pues estás enterada también de lo que está pasando en tu estado, efectivamente. Por supuesto que ella sigue, vive mi familia, imagínate, yo tengo que estar súper al tanto de todo. ¿Cómo me dices que se llama don Manuel? Don Manuel es el dueño de la taquería, y de verdad que yo el día que vuelva a Villahermosa tengo que irle a dar un abrazo, porque él pone el ejemplo de todo lo que Tabasco sabe y puede hacer. De hecho, cuando fue la inundación, que estuvieron también las cosas tan graves, y Estados Unidos mandó ayuda, y tuve compañeros que eran periodistas que estuvieron por allá cubriendo la nota y demás, que el estado estaba realmente cubierto por agua. ¿Cuánta ayuda no hubo? Así que yo creo que esta vez es momento de lo mismo. Así como cuando hay el temblor en México y la gente saca lo mejor de sí mismo, creo que esta pandemia tiene que venir
así como nos van a pasar cosas malas y habrá gente que tenga que perder a seres queridos, también tenemos que salir adelante, ser positivos y tratar de cuidarnos y a la vez ayudar a todos los que podamos. No queda de otra. Saludos a don José Manuel Vázquez, que sabemos que está haciendo todo para que la gente pueda comer. Brevemente, Pati, brevemente, ¿qué le dices a los tabasqueños? Que se queden en casa. Mira, ahí está la disyuntiva, porque yo entiendo también que hay gente que vive al día. Entonces, en mi recomendación, simplemente como una comunicadora y alguien que ama a la comunidad, es que quien se puede quedar en su casa, se quede en su casa. Y quien definitivamente tiene que salir a trabajar, porque si no ese día sus hijos no comen, lo haga, pero guardando todas las medidas importantes que ya se nos han dicho. Que no esperen a que gobierno haga obligatorio que tengas que poner la mascarilla y que te pongan una multa si no lo haces. Pati, que no esperes a que te digan ponte el hand sanitizer o el desinfectante de manos. O sea, tomar distancia. Todas esas pequeñas medidas que uno tiene que tomar desde que llegas a tu casa, desinfectar la suela de los zapatos. Pati, muy interesante tu opinión, tu punto de vista. Te agradezco mucho tu testimonio. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Te agradezco mucho. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ser responsable y quédate en casa. Un mensaje de Grupo Albavisión México. Yo creo que mi novio Facundo está con alguien más. ¿Vos crees que tu novio Facundo te engaña? ¿Por qué crees eso? Digo, está muy distinto, está cambiado. Está distinto. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Esto es Combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Estás viendo Noti 9 de la mañana. Al aire, espérame. Bueno, 8 de la mañana y 11 minutos, y a mí me da muchísimo gusto pues decirles que el hecho de que tener testimonios en diferentes estados de la República es muy importante para formar un criterio y normar un criterio, y la gente sepa que no solamente en Tabasco se tienen que cuidar y no solamente en el estado hay medidas preventivas por parte de las autoridades, sino también en otras entidades. Y esto es lo que queremos darle, el contraste y el conocimiento de otras partes del país para que no se aburra y no sea lo mismo y dar variedad, como bien lo sabe hacer Canal 3 y cada una de sus ediciones de noticias. Me da mucho gusto saludar a la notaria pública Guadalupe Díaz Carranza. Ella es notaria del estado de Oaxaca. Lupita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, Lupita, ¿cómo está viviendo el estado de Oaxaca esta pandemia? ¿Qué está haciendo la autoridad al respecto? Bueno, mira, te comento, Gerardo, aquí en Oaxaca somos el séptimo estado con el menor número de casos de COVID-19 hasta el momento. Hasta el día de ayer teníamos 50 casos confirmados, de las cuales ha habido 5 defunciones. Y yo creo que esto ha sido debido a que se tomaron las medidas precautorias a tiempo. En Oaxaca se suspendieron las clases, por ejemplo, en escuelas el día 16 de marzo, que fue una semana antes de que la Federación decretara la suspensión a nivel nacional.
De igual manera, una semana antes, el gobierno del estado ordenó el cierre de bares, cines, restaurantes, gimnasios, para evitar congregaciones de muchas personas en un mismo espacio. Entonces yo creo que esto ayudó, y por eso es que los resultados que hoy vemos en las estadísticas a nivel nacional es lo que hace que nos sitúen en un séptimo lugar con el estado con menos casos. Pero obviamente sí, la autoridad pues sigue tomando medidas, porque vemos que estos números se disparan en todo el país, y bueno, sí se están tomando muchas medidas. Por ejemplo, el notariado, que es en el caso en el que nosotros podemos hablarte, el gobernador, al ser notario, pues obviamente entiende a la perfección la importancia del papel que vincula al notario con el desarrollo económico del estado, y por lo tanto hasta el momento no se ha dispuesto el cierre de las notarías. De los 90 notarios que estamos en el estado de Oaxaca, 86 estamos trabajando, obviamente con las medidas de precaución sanitaria, sí, claro, establecidas por la Secretaría de Salud. Sí, por supuesto. Y entonces, el gobernador es notario. Y el sí, nuestro gobernador es notario. Alejandro Murat. Así es. Y exdirector del Infonavit. Dime una cosa, ¿cómo ha sido el activismo del notario gobernador en el estado? Es decir, ¿está atento de todo lo que ocurre, la información que sale de la Secretaría de Salud? Tú, como presidenta del Colegio de Notarios en Oaxaca, y aparte notaria número 83 allá en Oaxaca, ¿estás en comunicación con el secretario de Gobierno, con el director jurídico de Asuntos de Notarías, o directamente con el gobernador del estado? Bueno, con el gobernador del estado hemos tenido directamente reuniones, debido a que para no frenar la actividad económica en Oaxaca sí se tomaron medidas, como por ejemplo que no se cerrara el Instituto Catastral. Estamos ahorita checando para que haya una guardia permanente en el registro público y no frene esto la actividad, sobre todo en el tema de la actividad crediticia, ¿no? Sí, pero y bueno, también ayuda en que nuestro consejero jurídico, que es de quien depende directamente la dirección de notarías, nosotros no dependemos de la Secretaría General de Gobierno como en otros estados, aquí somos con la consejería jurídica, también es notario. Entonces yo creo que esto también ayuda a que ellos entiendan la función tan importante que desempeñamos nosotros dentro de la economía del estado, y por eso es que hemos tratado de ir de la mano trabajando para que no se frene esta actividad en Oaxaca, porque pues bien sabes tú que Oaxaca también es un estado que vive del turismo, y bueno, pues los temas estos de contingencia pues le han afectado directamente con el cierre de playas, el cierre de hoteles. Entonces se tiene que buscar una medida alternativa para que la economía siga fluyendo. Claro. Oye, caminando un poco por el estado, ¿qué hace la gente? ¿Cómo está percibiendo esto? ¿La autoridad qué está haciendo para que haga todo lo posible para que la gente en verdad se quede en casa? ¿Cuáles son sí, las medidas que ha tomado el gobierno? Mira, sí hay una información, sobre todo creo que es todo parte de que la gente esté informada y que sepa los riesgos que hay en el que no respeten el confinamiento. Como te digo, una semana nosotros antes de que a nivel nacional se decretara ya el confinamiento, en Oaxaca sí la misma sociedad tomó estas medidas de precaución, sí se vio una disminución total en la actividad en las calles, y sobre todo que sí nos están bombardeando todo el día con imágenes y con información de lo que puede pasar si no la respetas. Digo, ahorita ya es un decreto a nivel nacional en el que el cierre de todos estos espacios para que no se aglomere la gente, pero sí creo que la ciudadanía se adelantó a resguardarse en la medida de lo posible, porque digo, también hay gente que tiene que seguir trabajando y tiene que seguir saliendo de sus hogares. Y otra cosa también muy importante fue que el gobernador sí comunicó cuando empezó todo este tema de la pandemia que tanto él como todos los trabajadores de confianza del gobierno del estado iban a donar el 10% de su salario para la atención del COVID-19, lo cual iba a representar pues un importe de 96 millones de pesos para poder comprar mascarillas, guantes, que se están distribuyendo sobre todo en las colonias de menor recursos económicos, ¿no? Claro. A ver, la gente quiere evidentemente respuestas por parte de su gobierno. ¿Allá qué están haciendo con respecto a esto? Es decir, sí, les dicen quédate en casa, aunque tú te estés ganando el pan todos los días, no importa, quédate en casa, eso dicen las autoridades. ¿Qué está haciendo con respecto a los impuestos? ¿Ha habido algún pronunciamiento para bajar impuestos, para diferir pagos? Todo lo que pueda ayudar a desahogar el bolsillo, que en estos días pues prácticamente está detenido, no hay ingresos. Entonces la gente dice, ok, me quedo en casa,
pero tú, gobierno, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Me vas a bajar los impuestos? ¿Me vas a dejar de cobrar esto durante una temporada en lo que yo me recupero? ¿Qué está haciendo el gobierno de Oaxaca en torno a esto? Bueno, mira, de manera puntual, donde sí ya se va a haber una condonación de impuestos es en el impuesto sobre nómina. Este fue el primer anuncio que hizo el gobernador hace unas 2 semanas. Y se están tomando acuerdos para ver también en cuanto a las declaraciones si pueden ser diferidas o qué ayuda fiscal podemos obtener. Hasta el momento, en ese sentido, no se ha dado ninguna disposición aún. ¿La esperan? Esperemos que sí. Yo creo que se va a dar, porque sí es algo que se percibe, no nada más en Oaxaca, se percibe a nivel nacional, solo que ahorita pues supongo que la prioridad es el tema sanitario y es lo que están atendiendo al 100%, aunque él sí, cuando nos avisó del tema este del impuesto sobre nómina, dijo que estuviéramos pendientes porque iban a haber también otros apoyos fiscales en otros sentidos. Finalmente, Lupita, en una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje de gente se está quedando en casa en Oaxaca? Mira, lo que yo percibo aquí es que ya es un 80% confinado totalmente, ya cada vez ves menos gente en las calles y la poca gente que ves pues es la gente que tiene que salir a trabajar, ¿no? También entendemos que el tema económico pues es un tema que no todos tienen la facilidad de quedarse en su casa todo el día, ¿no? Por más que quisiera. Pero lo que sí notamos y gratamente es que la poca gente que sale, sí sale tomando las mayores medidas. O sea, no ves para nada, por ejemplo, un taxi con más de una persona. Los autobuses sí están teniendo mucha precaución de que se guarde la sana distancia entre cada pasajero, por lo tanto no van ni siquiera a la mitad. Y todo mundo anda con cubrebocas y se están en la misma calle, se están repartiendo geles antibacteriales, guantes, pues para tratar de frenar esta medida. Yo sí noto, por lo menos en la capital del estado, que sí ha habido mucha conciencia en torno al COVID y la gente, pues por el temor, se cuida. Sí, por supuesto, y esto es de cada uno, ¿no? Qué bueno, es interesantísimo escuchar el testimonio de lo que la gente en Oaxaca está haciendo, que no obstante no sea una medida obligatoria por parte del gobierno, ellos sacan sus cubrebocas y los llevan a donde se traslada, y los que tienen que ganarse el día todos los días, valga la redundancia, pues evidentemente tienen que salir a trabajar con las medidas sanitarias, no obstante el llamado de no salir, pero bueno, o salgo y busco dinero para comer, o mi familia no come, y en eso, pues yo creo que a nadie le vamos a debatir el hecho de que, ¿por qué sales? Entonces ahí sí, entendible, pero siempre y cuando las medidas sanitarias. Finalmente, ya te iba a decir, ya te había dicho finalmente, pero interesante lo que estás comentando. Comentarte, como presidente del Colegio de Notarios, ¿cuáles son los incentivos que están dando los notarios allá? Es decir, descuento en escrituraciones, están promoviendo el testamento o las donaciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Fíjate que lo que acordamos directamente con el gobernador fue que de manera voluntaria los notarios que se quisieran sumar, y que fueron todos, fue que cualquier actividad que esté relacionada directamente con la pandemia, ya sea una fe de hechos, como tú mencionas anteriormente, un testamento, los notarios vamos a cobrar el 50% nada más de honorario. Siempre hemos caracterizado el notariado, y no solo el oaxaqueño, sino yo creo que todo el notariado del país, liderado por nuestro presidente Armando Prado, siempre nos hemos caracterizado por ser un gremio solidario. Y creo que en esta ocasión también lo vamos a demostrar. Qué bueno, Lupita, qué bueno que esa es la opinión generalizada y esa es la actuación de los notarios públicos en todo el país con respecto a la ayuda a la gente en estos momentos tan difíciles que requieren apoyos, descuentos, y si algunos no están a favor de los descuentos, bueno, pues que se pongan la mano en el corazón y lo hagan, porque es el momento para poder ayudar a la gente, que salga, que ponga en orden sus documentos, y bueno, pues qué mejor que se apoyen en el notariado mexicano, y en ese caso, en tu caso, notariado de Oaxaca. Te agradezco mucho, Lupita, como siempre, tu testimonio, siempre presente, siempre responsable, siempre informado, y te pues conmino para que en las próximas ocasiones que haya algún dato importante de Oaxaca, nos abras nuevamente el canal de la comunicación para ponernos en contacto contigo. Sin duda, Gerardo, te quiero agradecer este espacio, saludar nuevamente a tu auditorio, y pues sí, yo creo que todo mundo, desde lo que le toque hacer, tenemos que apoyar, y siempre de estas situaciones complicadas siempre sale algo bueno.
en esta ocasión a los notarios, pues nos toca sumar en lo que podemos contribuir y así lo seguiremos haciendo. Y para mí será un placer volver a saludarte, mi querido Gerardo. Muchas gracias, Lupita. Te agradezco mucho. Saludos a todos los notarios de Oaxaca. Vamos a una pausa. Es breve, ya sabe. Vamos a hacer un enlace también a Huimanguillo y platicar del asunto de la menor de 25 años que lamentablemente falleció. Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo sin importar dónde vivas. HughesNet, el líder mundial de Internet satelital, llegó a México. Disfruta de Internet de alta velocidad de 25 megas, datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas. Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Oye, ¿te llegó el audio de WhatsApp? No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El distanciamiento social es nuestra oportunidad para evitar que el coronavirus siga propagándose. Por favor, seamos solidarios y cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quedarnos en casa. Por ti y por los que amas, quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy, de lunes a viernes, 11 de la mañana. De la mañana con 25 minutos, estamos de regreso y es momento de hacer un enlace a Huimanguillo con Maribel Raimundo. Ella es desde luego ama de casa en Huimanguillo y es una ciudadana que pues está viviendo al igual que usted lo que está generando el COVID-19. Maribel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, licenciado, aquí desde Huimanguillo, pues hasta el momento van 3 casos confirmados, según las autoridades competentes han informado, y un deceso de una niña de 2 años. Sí, Maribel, nos hemos enterado, no sabes cómo nos ha golpeado esto, porque cuando se pensaba que los niños, los jóvenes y pues personas que no tuvieran tipo de enfermedad crónica podían resultar afectados. Lamentablemente ustedes dan la nota a nivel nacional. Huimanguillo es el primer municipio, según tenemos información del país, de una niña que fallece a raíz del COVID-19. ¡Qué tragedia! Así, ¿no? Es. Sí. ¡Qué tragedia! ¿Quién es? ¿Cómo se dio? Etcétera. Vaya, ¿puedes platicarnos algo al respecto? Pues aquí, pues, la gente, por el momento, los habitantes de aquí, pues, todos tienen que estar en casa, se están llevando las medidas de, en lo que es aquí Huimanguillo, en los centros comerciales, se toman las medidas preventivas. Ayer se empezó con la primera jornada masiva de limpiando la parte de enfrente de las casas y las banquetas. Oye, Maribel, ¿quién es la niña, la menor de edad, es vecina de las... ¿Es vecina de la zona? ¿Te enteraste hoy, ayer? ¿Cómo te enteraste? Me enteré ayer por medio de la noticia, pero en sí el nombre, lo de exactamente el lugar, lo desconozco, pero sí sé que es de Huimanguillo. Bueno, como sea y quien sea, es lamentable. Independientemente del nombre, es muy lamentable. El llamado tuyo como huimanguillense es precisamente a decirle a la gente que sí pasa, que sí mata el virus, que se cuiden, ¿no? Así es. ¿Y cómo está actuando la autoridad en Huimanguillo con respecto a este tema del COVID? ¿Qué está haciendo? Pues está llevando
las medidas de prevención, de que se quede uno en casa, de que están orientando que solo salga uno a comprar lo necesario, lo que es comida, lo que son enseres del hogar. En los supermercados están dejando entrar solo una persona por familia y los adultos mayores no se les permite el acceso, ni niños tampoco. Todas esas medidas se están llevando a cabo. ¿Y en los mercados o en el mercado cómo es la actuación de la autoridad y de la gente? Pues está todo bien, la gente está cooperando también porque pues anda poca gente y en las filas donde se hace se toma la distancia, dan el gel antibacterial, se les está orientando y pues todos ahí vamos poco a poco haciendo conciencia, tomando todas las medidas de prevención para que pues esto no avance más. Oye, pues civilizada, ¿no?, la gente en Huimanguillo, porque hemos escuchado testimonios de Paraíso, de Zapata, de Comalcalco, y la gente, hagan de cuenta que están en una fiesta, en la feria, y que van al mercado todos juntos y demás, y allá no, allá son... Acá no, acá se están tomando esas medidas de seguridad, que solo una persona por familia está ahí manejando, y los adultos mayores para nada se ven en los supermercados, ni los niños tampoco. Señora Maribel, ¿la gente usa cubrebocas o no? Algunos sí usan cubreboca porque pues en las farmacias ya no hay cubrebocas. Algunos sí usan. Bueno, Maribel, pues ya pasó al aire tu testimonio. Mucho que bueno que estás soltando no solamente a los clientes, sino también a tus paisanos en todo el estado que tengan las medidas sanitarias. Lamentablemente, insisto, el caso de la niña que falleció de Huimanguillo, menor de 25 años. Es una niña, ¿no? Lamentablemente, y bueno, pues no puedo decir nada al respecto. Gracias, okay. Señora Maribel, le agradezco mucho. Adiós, licenciado, que tenga excelente día. Igualmente, adiós. Bueno, pues ahí ustedes escucharon el testimonio de una paisana nuestra, pero originaria de Huimanguillo. Y bueno, vamos a ver un video. Fíjese qué interesante. Hay siempre personas que están interesadas sin interés, es decir, sin interés en el sentido político, económico, sino el interés social, que la gente esté bien. Hay un grupo de personas que se han constituido en una red que le han llamado Red COVID-19. Es decir, en todo el país ya hay voluntarios que se están sumando a esta red. El llamado es para usted, si usted se quiere sumar a esta red, bueno, pues evidentemente ahorita va a haber un video y ahí hay información al respecto. Qué buena labor, los felicitamos desde Tabasco y continúen haciendo grande a este país con este tipo de esfuerzos desinteresados para ayudar a que la gente salga de esta pandemia del COVID-19. Veamos. Que hemos logrado aprovechar apropiadamente. El plural no es nosotros en el gobierno, ¿eh? El plural es toda la sociedad mexicana. Creo que debemos sentirnos muy satisfechos de tener esta sociedad tan participativa, tan consciente. Es estimulante ver iniciativas ciudadanas de comunicación, de quédate en tu casa. Hoy me di cuenta que surgió una red COVID-19, es una iniciativa ciudadana análoga a la que operó durante el terremoto de hace unos pocos años, de 2017, de solidaridad ciudadana, que facilita información, recursos, está vigilando el bienestar de unos con otros. Y a ver si más adelante le mostramos otro video que explica en dónde están integrados y dónde están organizados, precisamente para que usted, si quiere formar parte de la misma, pueda hablar esos números telefónicos. Un poquito más adelante los vamos a presentar brevemente. Bien, pues para nosotros es muy importante la comunicación de ustedes. Aquí tenemos estos mensajes importantísimos. Dice: soy el señor Concepción Cruz de Paraíso, Tabasco. Yo solo salgo a comprar comida y no llevo cubrebocas. ¿Por qué las autoridades sanitarias dicen que en las noticias que el cubrebocas solo lo deben de usar las personas que están afectadas con alguna enfermedad? Licenciado Javier, soy Javier, licenciado Gerardo López Conde, lo saludo, me llamo Héctor Vidal Ramos, bendiciones
para todo, no soy Héctor Javier Vidal Ramos, bendiciones para todo el equipo de NotiDoy y también para mi amigo José Manuel Vázquez García. Hola, buen día, mi nombre es José, nada más, para decirle al gobierno, ¿de qué sirve quedarse en casa si el presidente y el gobernador ni apoyo nos han dado? Dicen que se queden en casa, pero ni despensa ni nada nos han dado los tabasqueños, ni han adelantado los apoyos de bienestar de la escuela de los niños, pero a los de 70 y más, sí, como quiere que nos quedemos en casa si no tenemos nada ni para comer, si sigue la ranchería Anacleto Canaval, segunda sección. Buenos días, les conceda Jehová, Dios. Mi nombre, buenos días igualmente, mi nombre es Soledad Ramos y vivo en Gracias, México, de Parrilla 2, y mi pregunta es, si se sabe de algún caso de COVID-19 en este lugar, gracias por su atención y agradeceré su respuesta. Los datos que están arrojando las autoridades hablan del general en el municipio del centro. Licenciado López Conde, muy buenos días, mi nombre es Rosario Martínez. Desde hace unas horas trabajaba en Walmart y hoy en la mañana me dijeron que pasa a firmar mi renuncia. Dime por favor qué hago, ya que el contrato estaba firmado por 3 meses y no lo respetaron. Quiero que me asesore, por favor, que ante Dios lo bendiga. Dios lo bendice, muchas gracias. Ayer hice un comentario al respecto para que usted de manera automática vaya a la Ley Federal del Trabajo y por supuesto la Junta de Conciliación y Arbitraje está para servirle en torno a estos abusos y estas situaciones. Muy buenos días, amigo Gerardo de Canal 9. Pues gracias a Dios. Bueno, son muchísimos. Vamos a una pausa, es breve. Volvemos. En esta contingencia sanitaria, apoyamos a las familias de centro otorgando prórroga de 6 meses para el pago de predial y agua. Paga en línea ahora o a partir del 1 de octubre y obtén hasta un 90% de descuento en multas, gastos de ejecución y recargos en impuesto predial, 90% de descuento en recargos y actualizaciones en tu servicio de agua potable y hasta 15% si eres contribuyente cumplido. Descuentos de 50% a adultos mayores y personas con discapacidad. Mayores informes en villahermosa.gov.mx. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. De lunes a viernes, los mejores reportajes, lo mejor de los espectáculos, las mejores tendencias, lo que nos deparan los astros, lo mejor de la web. ¿Dónde? Revista de hoy, lunes a viernes, 11 de la mañana, Canal 13. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. En las tardes tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti 9 de la tarde. Y a las 15 horas no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Estás viendo Noti 9 de la mañana. Continuamos con sus servicios sociales. Muy buenos días, amigos. Gerardo de Canal 9. Pues gracias a Dios que tengo pedir auxilio para Palenque, Chiapas, con algo de despensa que no apoyó al presidente López Obrador. Necesitamos apoyo aquí porque no estamos trabajando para este coronavirus 2019. Sé lo que andamos. Esté luchando para pedir auxilio, para alimentación. Aquí no tenemos dinero para comer. Mi nombre es Javier López Cruz. Pues es lo que te digo, hermano, al verte, amigo, para que pases muy buenos días, pues sé lo que queremos saber, para que pases aquí en la televisión Canal 9, bendiciones, que Dios lo bendiga. Sí, efectivamente, antes era Canal 9, hoy es Canal 13, gracias, igualmente Dios le bendiga. Buenos días, soy la señora María de la colonia Luis Gil Pérez, quiero dar el reporte de que acá en mi comunidad dan el huevo a 70 y 75 y la galleta los está elevando los precios. Aquí tuvimos al delegado de la Profeco, le dijimos que cuando haya un aviso o una queja de este, él dijo que se tenía que ir a México y luego de México mandaban el reporte. Yo le cuestioné aquí que por qué hasta México, si era inmediatamente el problema. Entonces dijo que era un mecanismo que así venía. Pero bueno, pues ya leí su reporte, pero ese es el funcionamiento y el mecanismo que tiene la Profeco.
Soy la señora Gloria Díaz, hago una pregunta a quien corresponda. ¿Por qué el presidente Macuspana no ha hecho nada con los trabajadores de Limpia? ¿Por qué no los manda a su casa y los tiene trabajando todos los días? A que hagan algo, porque ellos, pobre hombre, necesitan estar en casa también. Buenos días, el día de ayer pasé por el periférico, esquina Usumacinta, en los semáforos. Hay unas niñas pidiendo dinero. ¿Qué pasa? Esas niñas están expuestas al coronavirus. Que alguna autoridad haga algo para resguardar a esas niñas. Por favor, quédense en casa. Entiendan, por favor, atentamente, Juan Arcos. Juan Arcos, llamado a la autoridad municipal. Este tipo de cuestiones le competen a ellos. Buenos días, soy Juan José, para reportar que en el fraccionamiento Pomoca, Valle Real, no hay agua desde ayer. Lo mismo para el ayuntamiento de Nacajuca. Buenos días, licenciado Gerardo, soy el licenciado Gabriel Cancino, solo para informarte que en el municipio de Paraíso aún no se ven los apoyos. Ahora salen que darán 30 despensas por comunidad. ¿Por qué el ayuntamiento no tiene dinero? Entonces, ¿qué se hace? Todo el dinero que entra al municipio, la gente necesita apoyo y ver que sus líderes están con ellos. Ahora es cuando. La gente ya está cansada de mentiras por parte de políticos corruptos que solo buscan su bienestar y se olvidan de las promesas que hicieron en campaña. Saludos, profe. Claro, fue mi alumno, Gabriel. Bueno, pues evidentemente el llamado aquí es para las que autoridades que no solamente piensen que en campaña tienen que volverse dadivosos, cargar niños, besar a la gente, saludar a todo mundo como si no tuviera ningún problema. Es en el ejercicio de gobierno. Ahí es donde se ve a las verdaderas autoridades. Ahí es donde se conoce a la gente, a los gobernantes, no solamente en campaña. Sí, porque en campaña hasta cambian la voz, visten diferente, andan en otros vehículos para que digan, no, este es del pueblo, este es igual a mí, este no, no. Que sean como son, auténticos, en campaña y en gobierno, y sean más responsables en el gobierno. Ahí es donde tienen que sacar la casta y sudar, en verdad, porque no es posible que nada más usen a la gente para que voten por ellos. Y ya cuando están en el gobierno, oiga, le busca a fulanito de tal. ¿Quién? No, no tengo tiempo para atender a la gente. Porque, en fin, se da mucho, créame que se da mucho. Y lo digo por conocimiento de causa. Así es la gente, cambia mucho en campaña y ya en el gobierno son otros. Y eso es lo que no podemos permitir. Y abran los ojos en la campaña, ahí es donde usted se da cuenta. Si les atienden bien, si sacan bien sus servicios que le están pidiendo, si las peticiones son a tiempo, si la gente que está alrededor de ellos en verdad son los conductos, eso es lo importante. Hola, buenos días. Soy Carlos Manuel Correa de la Rosa para darle el pésame a la familia Ventura por la lamentable fallecimiento del médico veterinario Mario Ventura Ravesino. Sí, nos enteramos ayer. Lamentable, un gran veterinario, en verdad, un gran veterinario. Hola, buenos días. Soy la señora Neida de la ranchería Lomas de Vidal de Jalapa. Mi WhatsApp para saber los precios de la canasta básica, ya que la ranchería alzaron los precios. Gracias, que tenga buen día. Licenciado Gerardo López Conde, muy buenos días. Soy Manuel Amatiano Camacho. Viví en la calle Juan Álvarez, casi esquina Pedro Fuentes, para reportar una fuga de agua producida por el transporte que va del centro de Pomoca. Y también dichas unidades dañan las propiedades. Lo importante es la fuga de agua. Hay lugares que no tienen el vital líquido y aquí se desperdicia. Que tenga un bello día. Si tiene manera de mandar una foto o un video de esa fuga, envíenlo, porque es la manera que tenemos para ayudarle. De nada me sirve a mí leerle el reporte si la autoridad dice, ajá, ¿y si es mentira? Ah, eso no es cierto, es nada más la gente que se levanta para molestar y nada más andar hablando y quejarse. No, la evidencia, por eso se la pedimos, si no, pues no, si no nos interesara, ni le pido nada, no nos mande nada, nada más el puro texto. No, nos interesa, mándelo para que lo hagamos llegar a la autoridad. Buenos días, mi nombre es Patricia García Villegas, únicamente para pasar un reporte en calidad de urgente, ya que en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Miguel Hidalgo, no hay luz desde ayer y hay personas de edad avanzada y niños recién nacidos. ¿Qué necesita el servicio? Ya que por la temperatura y la cuarentena no se pueden abrir ventanas y puertas. Se reportó a CFE y no contestan. Urge el reporte. Señores de la Comisión Federal de Electricidad, son buenos para cobrar, son buenos para cortar, pero no son buenos para apoyar en momentos que se necesitan. Esto lo tomo como propio, porque cuando no hay luz y hay recién nacidos y hay señores de la tercera edad, en verdad, sufren, señores. No solamente se conviertan en los grandes verdugos y corten la luz y amenacen que van. ¡Atiendan! Esto es urgente. Miguel Hidalgo, Comisión Federal de Electricidad, adelante, esta es la prioridad en este momento. Señora, le voy a pedir, ya pasamos el reporte, si no hace nada Comisión Federal de Electricidad, háblenos mañana, mándenos un video con un testimonio y lo volvemos a decir y lo mandamos a la autoridad en ese momento. Pero hágalo, por favor. Yo le pido a toda la gente de la ranchería que esté pendiente de la Comisión Federal de Electricidad, porque si dicen que no escuchan Canal 13 o no ven Canal 13, perdón, pero están equivocados. Quien no ve Canal 13, pues no está en la sintonía de la información. Entonces, no es lo mismo televisión que radio.
Así que esto pega más, porque hay evidencia y se ve. Y llega y tiene alcance en todos los 17 municipios. Hay radios que no tienen alcance en los 17 municipios. Nosotros sí. Soy Marco, buenos días, aquí en el fraccionamiento Brisas del Grijalva de Casa Blanca, segunda sección, más conocido como El Arenal, aquí por el Parque de la Confianza. Hay un señor que pinta carro y nos afecta mucho por la pintura. Más que estamos en contingencia, a ver si viene la autoridad que le corresponda. Bueno, pues ahí está la autoridad, seguridad pública, pues que verifique esta situación. Hola, buenos días, mi nombre es María, vivo en el fraccionamiento Juchimán de Villa Parrilla. Mi reporte y molestia es que tenemos un vecino que desde que se compró un rifle no para de matar las aves como zanates, palomas y todos pájaros que se le atraviesen. Ya le hemos llamado la atención porque mata a los pajaritos, quedan en lo que corresponde. A mí molesta mucho porque son animales inofensivos que le hacen daño. Bueno, y aunque no sean sean ofensivos, no es nadie digno para matar a un animal. Al contrario, el que mata a un animal es un animal y no se vale. ¿Quién es más animal? ¿El que mata animales o el animal por sí mismo? No, hay que estar, pero ve, de acá, desenchufado y sin... ya, iba a decir otra cosa. Buenos días, Yolanda Alejandra de la Ranchería, Los Naranjos, cuarta sección, mi esposo está sin trabajo, tengo dos hijos, no hay ni para comer, ningún apoyo, somos de Los Naranjos, cuarta sección de aquí de Huimanguillo. Buenos días, le escribo de Cancún, yo trabajo en una empresa de transporte público de Lamas Ocupadas, por la gente de la Ruta 44, y es una tristeza que de 35 personas, solo 15 a lo mucho ocupen cubrebocas. No doy mi nombre por mi trabajo, pero si quieres yo te puedo decir cómo se ve. No, sí, claro que quiero que me digas, si quieres no me digas el nombre, pero mándame testimonio para que la gente pase, muchas gracias. El presidente de la República le dice a los ciudadanos quedarse en casa, le es fácil, pero los que nos ganamos a diario, ¿dónde nos quedamos? ¿Por qué él no implementa un programa para que la gente más pobre, que no tiene para comer, es la preocupación de un campesino? Señor Seferino Hernández, del municipio de Altotonga, Veracruz. Buenos días, licenciado. ¿Usted podría orientarme? Soy la señora Dolores del fraccionamiento Carlos Pellicer. El Infonavit te tiene que registrar para recibir algún apoyo por el pago de la vivienda de los trabajadores que tiene seguro social, pero los que pagamos por nuestra cuenta, ¿tendremos algún apoyo por parte del Infonavit? ¿O dónde puedo preguntar? Porque al no tener ingresos por los suertes, ¿cómo genero alguna ganancia? Si le vuelvo a decir, vaya directamente a la delegación del Infonavit, ahí le informan el departamento correspondiente. Vamos, venimos, es breve, comerciales. Óptica Central Hospital de Lentes tiene para ti la mayor variedad de lentes de las mejores marcas del mercado. Ven y elige el modelo de tu preferencia. Tenemos lentes completos con antirreflejantes, lentes completos con Blu-ray, lentes flat top. Además, el examen de la vista totalmente gratis. Aprovecha tu tarjeta de crédito y paga a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales. Óptica Central Hospital de Lentes. De lunes a viernes, los mejores reportajes, lo mejor de los espectáculos, las mejores tendencias, lo que nos deparan los astros, lo mejor de la web. ¿Dónde? Revista de hoy, lunes a viernes, 11 de la mañana, Canal 13. Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Gobierno de México.
Ya estamos de regreso. Tenemos un reporte de Miguel Pérez Martínez. Dice, hago un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Movilidad y a quien corresponda para que hagan una inspección a los conductores de las unidades de transporte público denominadas Chactel-La Jagua, ya que los conductores de las unidades UTPCAM, correspondientes a la dicha ruta, dejan tirados a los usuarios en el lugar de donde viven los conductores, alegando que es el último viaje a la comunidad La Jagua, en cuanto ellos dan a conocer un horario de la cual no respetan. Y con tonos groseros y burlistas retan a los usuarios a que los reporten con las instituciones correspondientes o tanto que el delegado de la localidad, de lo cual alegan que dicho delegado está enterado. Y con eso basta, ya que la comunidad en general ni entienda esto porque ni en una reunión o junta ejidal han hecho para dar a conocer algún cambio en los horarios de ruta que se practica bajo la contingencia que está sucediendo en el estado. Y además, ni llevan a cabo las precauciones sanitarias correspondientes y sobrepasan el cargo de usuarios en las primeras horas de ruta. Al escrito se le agrega horario de ruta que ellos pusieron en la unidad, de lo cual no respetan, y números telefónicos de usuarios afectados. Ahí está la imagen, afectados, para que cualquier aclaración. Dice Miguel Pérez Martínez, 9931-380481, y José Reyes, 5513-88329, ya que ellos tomarán como ofensas las palabras del conductor diciendo que no se les puede hacer nada a ellos y que vayamos con quien queramos, ya que no nos harán caso, ya que tienen el apoyo absoluto de las instituciones de movilidad y de quien la dirige. A Miguel Pérez Martínez, bueno, yo creo que no conocen al licenciado Narciso Oropesa Andrade porque lo que tenemos testimonio, pues es una persona de carácter. Y entonces, pues, esto ya pasó, se lo haremos llegar, por supuesto, al secretario de Movilidad. Hace un momento les hablaba de un video de la red COVID, de los ciudadanos. Este es el video, si usted quiere formar parte de esta red, ahí están los datos, y en el video usted va a ver a qué se dedican, qué hacen. Qué bonito, ¿no? La ayuda ciudadana desinteresada y de toda cuestión político-electoral, al contrario, es solamente con el ánimo de ayudar. Contacte a Claudia Padilla a través de Red COVID 19MX. Ella está muy entusiastamente participando en este proyecto, al cual le invita precisamente para que se una. Ella nos habla desde Los Cabos, en Baja California, que se encuentra viviendo allá y está siguiendo el programa y constantemente ve Noti 9, y eso nos da mucho gusto. Por ello,
los conminamos a que se sumen a esta red ciudadana. Vamos a continuar con nuestra correa de transmisión. Dice, buenos días, soy Felipe Solís, vivo en Cancún y desde aquí les mando un cordial saludo a usted y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias igualmente. Y nos dice, el gobierno y los medios de Cancún nos dicen que nos quedamos en casa, pero ellos no lo hacen, pues siempre que nos los dicen, están en sus medios de trabajo. Para ellos es fácil, pues siguen trabajando y ganando su día, pero uno que está al día, ¿cómo le hacemos? Bueno, hemos escuchado diversos testimonios. Si usted, pues desde luego, tiene que salir porque su gente no va a comer, no va a vivir. Bueno, pues yo le voy a repetir lo que dicen otros testimonios. Salga con las medidas sanitarias y regrese a lo básico y quédese en casa después de eso. No hay otra manera de decirle. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Quédense en casa, que se muera de hambre su familia. No lo puedo hacer. Pero, pues eso es el llamado, ¿no? Si tiene que ganarse la vida, salga con las medidas sanitarias, el cubreboca, unos guantes si quiere, pero y regrese inmediatamente a su casa una vez que lleve algo a su casa. Pero yo no le voy a decir jamás, quédese en su casa, que se muera de hambre su familia. Nunca. Pero sí, sí le voy a decir que sea responsable. Buenos días, licenciado. Soy Adriana del fraccionamiento Pomoca, sector Valle Real. Desde ayer ya no hay agua, al punto que ninguna autoridad avisa o da respuestas. En estos momentos de crisis sanitaria es esencial el agua. ¿Cómo desinfectarnos al llegar a casa de nuestros trabajos? Nos urge, nos apoyen. Bueno, pues ahí está. A ver, es que esto no puede fallar. En tiempos de contingencia no puede fallar, llamado al CEAS. No puede fallar el agua. Es de lógica. A ver, no es una ecuación que hay que ir descubriendo, es de lógica. Oye, si la autoridad está diciendo, lávense las manos las veces que sea necesario. Ay, hermano, ¿y cómo me voy a lavar las manos si no hay agua? No, a ver, esto me molesta, porque no debe de ser una queja. El servicio público no debe quejarse. Para eso está la autoridad, para dar agua, para dar buenas calles, para dar electricidad al 100. No al 50, al 40, es que mira la contingencia, te voy a dar tantita luz, tantita agua. No, hermano, para eso te eligen, para que trabajes. En fin, muy buenos días, soy Ángel Mario, soy del centro. Ve a las autoridades como gobernadores, dicen que nos quedemos en casa, pero ¿qué hacer si no nos apoyan? No dan los apoyos de los estudiantes, ni de bienestar, ni de despensas, que mínimo que recapaciten. También hay personas que necesitan apoyos y el gobierno no ayuda. ¿Cómo quiere que nos quedemos en casa? Ojalá llegara a manos del gobernador de Tabasco. ¿Ya lo escuchó? Seguramente ya lo escuchó. Un saludo para mi vecino que le vemos aquí en Campeche todos los días de parte de su vecina Marina. Saludos. Dice, soy Guadalupe Cruz, soy de Tamulté de las Barrancas, soy una persona discapacitada. Yo y mi hermano Víctor Cruz Oliva, igual discapacitado visual y con diabetes, vendíamos platanitos en el Hospital del Niño por la contingencia. No hemos trabajado, somos unas personas de bajo recurso, esperamos la respuesta del señor gobernador. Buenos días. Pues básicamente son las llamadas que hemos... recibido por parte, no, aquí hay más. Buenos días, soy la señora Dalila, solo para comentar, por FAMSA, siguen con sus empleados en las calles ofreciendo las tarjetas de crédito y sin ninguna protección. Cuando todas las empresas que no tienen productos de primera necesidad debieron haber mandado a sus casas a sus trabajadores, según la tienda de mina, está abierto solo el banco, pero tiene empleados en las calles. A ver, este es el común denominador. Si la gente tiene que salir a ganarse la vida, consígase un cubreboca, póngase unos guantes, lávese las manos, siga las medidas sanitarias y cuando usted lleve algo de sustento a su casa, regrese. Pero sí les pedimos encarecidamente que siga las medidas sanitarias. ¿Nosotros ya queremos salir de esta pandemia o qué? ¿Usted quiere seguirse quedando en su casa? No, todos queremos ya estar en la calle. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa, esa es la clave. Entonces, hagamos el esfuerzo. Las próximas semanas que vienen, dicen las autoridades, son las más fuertes, va a crecer exponencialmente el virus, hay que quedarse en casa y si hay que salir a ganarse la vida, póngase un cubreboca, póngase unos guantes y atienda las medidas sanitarias. Hemos escuchado muchas historias esta mañana, ya sabe que donde quiera que voltee, siempre habrá una historia que contar. ¿Cuál es la suya? ¡Adiós! Óptica Central, Hospital de Lentes, presentó. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate.
en casa? Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa, porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID.